que lo presentemos. Si alguien tiene alguna duda, bueno, pues Javier Barrecoa es, además de profesor de la universidad, es un carlista desde que no te peinaba canas ni es que era hiperjoven, desde su bachillerato o antes, no lo sé, yo lo conocí en el bachillerato, no sé, a esos años que estudiaba. Es un emblema y es un factotum totalmente carlista que nos sirve para todo. Y además es un gran patriota, un gran español, y tenemos la suerte de tenerlo en Sevilla. Venga, pues venga, a ver. Bueno, agradecer a la Junta y a todos los conocidos y la invitación y perdonad que haya sido en un día de partido, porque no teníamos ni pensado, pero bueno, la cuestión era, aprovechando el evento de mañana, pues poder hacer algo más y la idea, teniendo en cuenta también lo candente del tema catalán, pues yo propuse no solamente presentar el libro, que es un libro que se puede presentar muy fácilmente, enseguida veremos la filosofía del libro, y luego entrar en un debate, quizás más en profundidad, de lo que son los indultos, de todas las contradicciones, de todo lo que nos va a llevar a Cataluña o nos deja a los catalanes que hemos estado ahí luchando años duros, muy duros, para intentar movilizar la Cataluña española, y vemos como ahora ya nos dejan absolutamente tirados, ¿no?, con estos indultos. Pero bueno, también hay una filosofía y unas reflexiones y un debate que se puede abrir, ¿eh? Como es tarde y se nos ha hecho tarde por esto, intentaré ser lo más breve posible. Ha sido el libro editado por la Biblioteca Tradicionalista, y se titula Escolios para el combate, que vendría a ser algo así como acotaciones, ¿no?, como unas pequeñas reflexiones, y es una recopilación de artículos que yo he ido publicando durante estos años de lucha contra el nacionalismo, también dando a entender que sobre todo evitando la dialéctica nacionalismo-españolismo, catalanismo-españolismo, porque yo creo que el problema es mucho más profundo, y en los artículos que he escogido, pues se intenta penetrar más en la profundidad del problema, ¿eh? Y por eso en los artículos, por cierto, un paréntesis, cuando a un autor ya le publican los artículos es que ya está en el final de su época intelectual. Ya dice, está acabado ya, son los artículos que has publicado. Bueno, pero sí que hay un hilo conductor, y lo voy a desvelar, y luego se verá un poquito en algunos comentarios. Incluso, si diera tiempo y no se hiciera pesado, me gustaría pues remarcar o leer incluso un artículo, ¿no? Ahora leer algunas partes, pero bueno. ¿Cuál es el hilo de fondo? Es ver que, sobre todo, late que esa falsa derecha que se dice patriota, esa falsa derecha que se dice constitucionalista, esa falsa derecha que dice que la Constitución va a salvar España y va a frenar el separatismo. Y entonces, este es uno de los combates que hemos tenido constantemente en Cataluña, luego saldrá su turno en el debate, ¿no? Cómo algunos patriotas que nos hemos movilizado, aparte de independientemente como carlistas, creando asociaciones, que hemos llegado a movilizar miles de personas, de repente nos hemos sentido pues traicionados por aquellos que se llamaban constitucionalistas, bien fuera el Partido Socialista de Cataluña. En el artículo, ya en algunos artículos ya lo dejé escrito hace muchos años, que era el hombre más peligroso de España, que lo estamos viendo ahora, como desde el Ministerio de Administraciones Públicas ya está pergeñando cómo cambiar la estructura o la arquitectónica interna de la Constitución para convertirla en una pre-república federal. En estos tiempos, pues las traiciones venían también del Partido Popular, de ver cómo se creaban asociaciones paralelas financiadas con millones de euros al año por parte de los gobiernos del PP, y cuando veías que hacían estas asociaciones, eran clarísimamente traicionarnos a nosotros y
hacerles la ola y seguirle la estrategia al PSC, al Partido Socialista, por el dinero del Partido Popular, y así desactivar todos los catalanes que los habíamos más o menos espontáneamente organizado contra el nacionalismo, ¿no? Y esto es la idea del libro. Bueno, estas reflexiones, no creo que tengan más mérito que ser unos artículos quizás escritos con pasión por los momentos duros, ¿no? Un artículo, por ejemplo, cuando ya empezaba todo, lo titulaba El pacto del hambre, ¿no? El pacto del hambre. El pacto del hambre es algo que le pasó a los carlistas que habían participado en los sindicatos libres en el primer tercio del siglo XX. Ellos habían dado, bueno, incluso mataron a muchísimos carlistas, a 53 dirigentes de los sindicatos libres. Estaban luchando contra los anarquistas en esa Cataluña y esa Barcelona pues absolutamente agitada y revolucionaria. Y después de la dictadura de Primo de Rivera viene la República y Companys hace, por cierto, Primo de Rivera pacta con la UGT para que sea el único sindicato dialogante, y los sindicatos libres, que estaban compuestos por gente próxima a nosotros y carlistas y tal, encuentran que cuando llega la República se hace un pacto, que se llamará el Pacto del Hambre, que Companys pacta con la oligarquía catalana, aquella que los sindicatos libres habían protegido de la CNT y de la FAI, para que no den trabajo a los carlistas y a los que habían participado en los sindicatos libres, con lo cual esas familias estaban condenadas al hambre y a la miseria, ¿eh? Este fue el Pacto del Hambre, y es un poco, a raíz de varios siempre en los artículos, es un hecho histórico, y a raíz de eso pues reflexionas la actualidad y ver cómo nosotros también pasaremos, o tenemos, estamos muy cerca de pasar ese Pacto del Hambre, ¿no? De ver cómo cuando convenga, todos los, al menos desde la perspectiva de Cataluña, todos los que hemos batido el cobre, pues, bueno, se nos expulsará de los trabajos, o se nos presionará, esto va a ser así, y lo van a hacer desde Madrid, y nos van a traicionar, evidentemente. El libro también, o los artículos, pretenden que ser más que una recopilación, es como una reformulación del lenguaje que tenemos actualmente. Si hemos perdido algo, bueno, hemos perdido muchas cosas, pero el dominio del lenguaje, la semántica de los conceptos, la hemos perdido, entonces hay que recuperarla, ¿no? Por ejemplo, yo me niego a que nos categoricen como gente de derechas. Miren, nosotros no somos de derechas en absoluto, evidentemente tampoco somos izquierdas. Creo que el concepto derecha-izquierda ya es un concepto absolutamente caduco. Como mucho podemos ser inmanentes o trascendentes, no sé si me explico, o partidarios de la tradición o de la revolución, pero derecha-izquierda son conceptos inmanentes y revolucionarios ambos dos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues me apetecía escribir artículos contra la derecha, ¿no? Solamente para que veáis un poco el tono, ¿eh? No, ahora no pretendo hacer aquí una conferencia pesadísima, ni mucho menos, ¿eh? Entonces, pues evidentemente me meto con el Partido Popular indirectamente, muchas veces ni lo menciono como tal. Decía Stanley Payne que España, pues, era un país que no había derecha. Yo digo, sí, hay derecha, porque hay que entender lo que era derecha, ¿eh? La derecha es la derecha de la izquierda, no sé si me explico, bueno, es un poco simbólico, pero quien rige ideológicamente, quien marca las estrategias, quien marca los procesos políticos, es la izquierda, y la derecha simplemente es esa izquierda disimulada para que la buena gente, pues esto, ¿no? Entonces yo escribo cosas del estilo: en España, el partido que ha secuestrado a la derecha sociológica durante décadas también ha tornado vacua, reblandecida y desnortada, ¿no?, a esa derecha sociológica. Así, el votante de derechas español ha ido penetrándose del programa, lenguaje, ideas, correcciones políticas, creación y propiedad de la izquierda. Con otras palabras, la casta de la política de derechas ha transformado a la mayoría de sus votantes de izquierdas, ¿eh? Hoy te coges muchos votantes de derechas y están pensando mentalmente, su estructura mental es de la izquierda, de los programas de izquierdas de hace 20 o 30 años. Aceptan el divorcio, aceptan el aborto en casos, aceptan lo que sea, ¿eh? La derecha ha sido esto, cómo transformar, ¿eh?, esa España sociológicamente todavía católica,
pues en un apéndice de la izquierda, ¿no? Para la izquierda, pues hay que ser más duro, juego con los sentidos etimológicos de la izquierda, por ejemplo, la izquierda siempre es la siniestra, es el lado malo, ya parece que las culturas ya siempre al lado izquierdo ya lo miraban como algo malo, pero hay que decir las cosas contundentes, Y entonces, no me corto un pelo y digo, desde entonces la izquierda se ha convertido en la asesina de la humanidad. Es la asesina, la izquierda es la asesina de la humanidad, esto hay que decirlo. No juega, no, la derecha, la izquierda, no, la izquierda es la asesina. Suena muy fuerte, lo sabemos, pero la verdad es muy fuerte siempre. Lo diríamos con otras palabras. La izquierda es genocida porque odia al hombre y odia al hombre porque odia a Dios. La izquierda odia todo. Odia la historia y por eso se inventa las leyes de memoria histórica. Odia el sexo y por eso se ha inventado el género y todas sus estrafalarias combinaciones. Odia las patrias y por eso se ha inventado el internacionalismo. Odia la catolicidad y por eso ha inventado el nacionalismo. Odia la cultura y por eso ha inventado el multiculturalismo. Odia la tradición y por eso ha inventado la derecha, entre comillas, como sucedáneo letal para que aquellos que les quedaba un poco de sentido común acabaran como han acabado. Estos así acabarán creyendo, los de derechas, que son conservadores y de derechas, pero terminarán pensando y actuando como dicta la izquierda. La izquierda odia a la familia y por eso se ha inventado mil tipos falsos de nuevas familias. La izquierda odia la inteligencia y por eso ha destruido la escuela. Odia la voluntad y por eso ha inventado la pedagogía que la anula. Digamos, poner las categorías, un intento de poner categorías en su sitio. Insisto, volver a recuperar el lenguaje. Estamos todos acostumbrados y un poco a veces acongojados porque nos acusen de ultras o nos acusen de fachas. Entonces, bueno, tenía algunos artículos en este sentido divertidos, a leer algo. Yo mismo me reía escribiendo estos artículos. Escribió uno que está aquí, que se titula Soy negro, ¿no? Como todo es un sentimiento en esta vida, me siento negro, entonces nadie puede decir que no soy negro, con lo cual me ofendería mucho que me dijerais que soy blanco, no sé si me explico, y os puedo denunciar por delito de odio. Bueno, se hace todo un discurso para ver el absurdo del lenguaje políticamente correcto, que también durante el libro se va tizando. Pero claro, se llaman ultras, ¿no? Entonces yo empiezo el artículo, ¿soy un ultra? Pues ni idea, no tengo ni idea si soy un ultra, ¿no? Entonces, claro, hay que ir al latín a ver qué significa ultra, y ultra significa, en el fondo, es más, igual que plus es más, plus ultra, en el fondo, como ultra es un adjetivo, es una redundancia, es más allá, ¿no? Es como si cuando alguien te insulta por la calle, sigo en el artículo, eres un ultra, es como si dijeras, más, venga, sigue así, ese es el buen camino. De hecho, esto nos lo enseña el lenguaje medieval, el mundo medieval, las peregrinaciones a Santiago, de ahí viene la palabra ultra, era la ultreia, era ultra, más allá, y ella es una interjección que significa moverse, moverse más para allá. Los ultras eran los cruces de saludos entre peregrinos, decían ultra, treya, más para allá, pues muy bien, pues somos ultras, está bien. Este término era el saludo de los peregrinos del Camino de Santiago, venía a significar el grito de ánimo, vamos allá, sigue adelante, no desfallezcas, no te rindas, ultreya, Useia Santiago, más adelante está allá arriba, está Santiago, sigue arriba, también algo cántico espiritual, ¿no? Pues bueno, si esto es ser ultra, pues sí, soy ultra, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Bueno, el concepto de facha, el concepto de gol, que había el fútbol, ¿no? Cómo se utiliza el fútbol para cometer y someter a la gente. Y bueno, había otros artículos, uno dedicado a los independentistas, sois tontos, y otro dedicado a nosotros, somos tontos, los titula así los artículos. El de sois tontos es un artículo muy profético. No quiero echarme flores, evidentemente, solo hay que tener sentido común,
pero ya desde hace bastante tiempo en varios artículos ya iba diciendo que lo que viviríamos en Cataluña no sería, tras el fracaso del primer intento órdago de separatismo, la estrategia del independentismo claramente en connivencia con Madrid iba a ser la siguiente, iba a ser buscar un pacto PSC, Esquerra Republicana o PSOE, PSOE de Madrid, digo literalmente, en un artículo, el PSOE con Esquerra Republicana, y que Junts per Catalunya pues acabaría estrujado por la CUP, que son los marxistas leninistas que forman gobierno con Junts per Catalunya, que son los burgueses, y con Esquerra Republicana, que es un partido que odia a Puigdemont, odia a tal y quiere poder, Bueno, todo ello evidentemente es un cóctel que tenía la lógica solución o vía, que es la de ahora, que van a conseguir una independencia, buscarla, digamos, no de golpe, no enfrentándose al Estado, sino desde dentro del Estado con la connivencia del Partido Socialista. De ahí viene la política de los indultos y todo esto. Y hay mil formas. Pero bueno, simplemente para decir que bueno, muchos de estos artículos, aunque han sido escritos durante varios años, tienen bastante actualidad, ¿no?, en este sentido. Había uno que me hizo ilusión escribir, bueno, me sentí muy identificado, que se titula Trinchera, los títulos son todos un poco así, Trinchera, ¿no? Y entonces era un momento en Cataluña que nos sentíamos como que estás en medio de una guerra, imaginemos la primera, la segunda guerra mundial, ahí todo bombardeos, y caes en la trinchera y te encuentras un tío al lado y te encuentras otro y no sabes quién es y quién deja de ser, ¿no? Y esto es lo que nos pasó un poco frente a la avalancha del independentismo. Pues asociaciones, tuvimos que unirnos para movilizar gente, pero bueno, también nos mirábamos de reojo diciendo, bueno, este dice viva Felipe VI, viva la Constitución, y este es todo menos monárquico, ¿no? Y bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y este está detrás del PP. Bueno, la trinchera, ¿no? Esa era la metáfora, el artículo, ¿no? Que a veces en la vida nos tocará luchar políticamente con otros, has caído en la misma trinchera, y bueno, tienes que empezar a conocer quién es realmente amigo, quién es realmente enemigo, en qué momentos es legítimo pues luchar con otros al lado o no. Esto, bueno, claro, desde el purismo es muy fácil, ¿no? Yo con los míos y los que son, piensan exactamente como yo, y si no con nadie, bueno, hasta que nos llega una avalancha brutal de independentismo y evidentemente tienes que plantearte muchas veces pues pactos, estrategias. Pero en el artículo, no sé por qué, fue profundizando esta idea de trinchera, ¿no? y al final acaba siendo algo vital, ¿no? Todos nosotros los carlistas hemos como acabado en una trinchera, ¿no? Intentando defendernos de mil ataques, de mil cosas, de una sociedad que prácticamente nos ignora, no nos entiende, no nos quiere entender. Y entonces esa trinchera, pues es en el fondo es algo más, ¿no? Y entonces escribo: la trinchera no es un lugar para quedarse perpetuamente, ¿eh? Es verdad, estamos en una trinchera, los tradicionalistas, los carlistas, pero no podemos aspirar, una guerra no se gana quedándote en la trinchera. Te has salvado, es cómodo, no te llegan los tiros, bueno, fastidias un poco al enemigo. No, la trinchera es otra cosa. Ni siquiera debe ser un foso que preceda a la fosa de la muerte espiritual de los que luchan por su patria. La trinchera, por definición, es un estado mental, circunstancial, de prueba y templanza para el espíritu, para reconocer a los leales y desvelar a los traidores y cobardes. La trinchera es ese purgatorio por el que todos pasamos en los combates de la política, en el que resucitamos o morimos espiritualmente de forma definitiva. Estamos atrincherados. Podemos morir políticamente, podemos morir en los ideales, derrotados, en nuestra trinchera. Por eso el combate de los de la última trinchera es el más cruento, el más heroico, el más compulsivo, el de mayor arrojo, por no decir locura, ante fuerzas tremendamente desproporcionadas. Pero este embate, precedido de una purificación espiritual y doctrinal, es el único que puede abatir el enemigo. Y una vez cumplida la misión, las últimas fuerzas supervivientes no tienen derecho a descansar. Ya no hay que cavar más trincheras, hay que reconstruir fortalezas
que son el locus, el lugar natural donde se fundan las civilizaciones. De nuestros pequeños grupos o trincheras ha de surgir la polis, la comunidad política. Solo así se salva una patria. Lo demás, se lo dejamos a los políticos, esto es nuestra labor. Hemos estado mucho tiempo en la trinchera, esto posiblemente nos ha purificado muchísimo, pero no podemos morir la trinchera. Y el siguiente paso ya es empezar a construir fortalezas, que es el preludio de una civilización que tenemos que recuperar. Bien, entonces hay un primer artículo, que igual este sí me extiendo, titulado Nosotros los piojosos. Este artículo lo vi en mi blog y tuvo cierta resonancia, porque luego me escribía gente diciendo, yo quiero ser piojoso, y ahora que bien, vamos a ver lo que son los piojosos, ¿no? Los piojosos, para que nos entendamos, allá por principios, primer tercio del siglo XX, los anarquistas vivían en barrios como ciudades como Hospitalet, en barrios absolutamente miserables, sin agua, donde morían los niños, sin posibilidad de nada. Y entonces, ante estas situaciones, en La Torrasa, que era uno de los peores barrios de Hospitalet, pues los anarquistas se solían poner nombres para reconocerse como grupo. Y uno de los de La Torrasa se llamaban a sí mismos los piojosos, ¿no? Era como, digo en el artículo, como ese último resto de dignidad, es decir, bueno, somos tan desgraciados, somos piojosos, pero al menos sabemos lo que somos, Y se llamaban así, los piojosos. Entonces ahora, perdonadme, igual la lectura es un poco larga, pero es en esta clave de cómo nos sentíamos algunos carlistas, la gente patriota, de buena fe, que muchos nos conocíamos de hace 30, 40 años, de estar luchando desde jovencitos contra, ya avisábamos del peligro del nacionalismo y se nos reían, avisábamos del peligro del marxismo y se nos reían. Bueno, y en el fondo, en ese, leeréis entre líneas enseguida que este es un artículo escrito contra, en esa lucha de asociaciones que nos encontramos, que muchas de ellas eran teóricamente patrióticas, en el fondo eran prolongaciones de los partidos políticos, del Partido Socialista o del PP, que más que tener como enemigos a los independentistas, nos tenían como enemigos a nosotros y evidentemente nos despreciaban, nos intentaban apartar de todos lados, ocultar, aplastar. Solo ellos podían representar el pueblo, la derecha o el Partido Socialista, los constitucionalistas. Ya en Barcelona ya nos conocen que nosotros no somos los constitucionalistas y ya empiezan a avergonzarse muchos de considerarse así, porque bueno, nosotros hemos mantenido un discurso, una línea muy directa, como lo podemos ver, como todos los males de España están en la Constitución. Y eso se lo decimos cara a cara a gente del PP y se lo dejamos a gente que se dice patriota. Bueno, el artículo es un poquito largo, me perdonáis, pero bueno, y con esto, bueno, y haré una referencia al último. El artículo, dicha esta introducción de los piojosos, dice, este breve marco quiere justificar por qué, aunque con otro sentido, nos consideramos, y con orgullo también, piojosos de nuestros tiempos. Pues los tradicionalistas, los carlistas, o esos patriotas en Cataluña que nos lanzamos, pues mira, porque era un deber de conciencia, y sabíamos que nos jugábamos, nos ficharon todos, desde los Mossos de Escuadra, los periodistas independentistas, estamos en todas las listas negras salidas y por haber, pero bueno, nos lanzamos. Somos los piojosos de nuestros tiempos. Y la verdad, no nos importa ser los parias del desierto social, pues nunca hemos chapoteado en los lodazales de la política, como otros que se pavonean de ser los representantes del pueblo y los demócratas de toda la vida. Estos nunca han sido capaces de mirar otro ser humano con amor y caridad. Donde nosotros vemos personas, ellos ven votantes y unidades tributarias. Nuestra dignidad, la de los piojosos, nunca será reconocida por ellos, entre comillas, pues está muy por encima de las intrigas, nuestra dignidad, las miserias, las corruptelas, las mentiras e hipocresías de los institucionalizados y perfumados políticos. Perfumados tiene una referencia histórica que algunos conocen, y sus plebeyos servidores, los que lamen zonas no recomendables de los que ostentan su tiránico poder sobre los partidos políticos, entre comillas, democráticos.
Y todo ello con unas míseras prebendas que el tiempo pudre. Estábamos, yo cuando escribía esto, pues viendo cómo la asociación, como Sociedad Civil Catalana, que yo había ayudado a fundar y luego maniobraron para apartarme totalmente, recibía cada año del gobierno del PP 2 millones de euros para luchar contra el nacionalismo, y luego, como se está viendo ahora, se dedica a pactar con los socialistas, como nos venden, a los demás. Claro, sus míseras prebendas que el tiempo pudre. Son los que defienden que la democracia es libertad y se pasan todo el día besando los pies de sus amos y ejerciendo de complacientes esclavos de las circunstancias. Para ellos eso es la política. Por el contrario, nosotros, los piojosos, defendemos la idea de polis y política en su sentido más pleno. El ámbito donde el hombre puede ser virtuoso y realizar el bien común. Y lo hacemos así porque creemos que la verdadera libertad y en el bien que representa la sociedad. Pero vosotros, los perfumados e institucionalizados, sois meros vividores de la política con minúscula, que habéis matado la política con mayúscula. Decís que representáis al pueblo y solo representáis a vuestro estómago agradecido y a vuestro egoísmo autocomplaciente. Afirmáis que sois la voz del pueblo, cuando en realidad exigís al pueblo que hable y piense como vosotros, y al que no cumple ese vasallaje lo transformáis en intolerante fascista. Cuanto más se os llena la boca de la palabra democracia, más putrefactáis la dignidad de los humildes. En cambio, cuando los piojosos nos organizamos para salvar lo que más amamos, nuestra patria, vosotros os ponéis a temblar, porque para nosotros la patria es un bien mayor y a ella nos entregamos como hijos agradecidos. Para vosotros, la patria es vuestro coto de caza particular, al que creéis tener derecho a esquilmar sin necesidad de pedir permiso a nadie, excepto a la izquierda, vuestra madre y maestra. Para los piojosos, nuestra tierra es nuestra patria y nuestra matria, paternidad y maternidad, trascendencia en el tiempo y eternidad en los principios. Para vosotros, la patria es un estado burocrático que os nutre de subvenciones y a cuyas ubres os engancháis como para sorber desmedidamente sus entrañas. Nunca daréis nada por vuestra patria y todo lo esperáis del Estado. No reconocéis a vuestros antepasados, de los que renegáis constantemente, y no aplicáis más principio que el de adaptarse a todo para sobrevivir. La inmensa mayoría de políticos del PP y del PSOE, todos vienen del franquismo, como bien sabemos. A eso, como inadaptados mentales, lo llamáis progresar. Vuestro progresismo es una simple regresión a las profundidades de la caverna de Platón, en la que no admitís que haya una verdad fuera de la cueva. Y como relata el mito, al que quiere desvelaros la realidad, lo matáis. Nosotros somos los piojosos. Vosotros adquirís nombres abstractos y absurdos como derecha, los conservadores, los liberales, los demócratas. Os enorgullecen las palabras vacías de contenido con que queréis que os reconozcan y os perdonen por ser lo que ni siquiera sois. Son la derecha. Quieren que les perdonen ya lo que ni siquiera son. Porque al menos si les quisieran buscar el perdón por ser algo, que no son nada. Vosotros, los perfumados e institucionalizados, no nos soportáis porque reflejamos lo que deberíais ser. Esto ya lo podemos aplicar a los carlistas, a esa gente buena que he conocido luchando en Cataluña. Repito, vosotros, los perfumados e institucionalizados, no nos soportáis porque reflejamos lo que deberíais ser. Porque ya no tenéis siquiera capacidad mental ni voluntad para serlo. Sois esclavos de vuestros propios complejos. Vuestras cadenas son la carencia de ataduras, principios y doctrina. No tienen ni principios ni doctrina, evidentemente. En cambio, nuestra presencia atormentaría vuestra conciencia si la tuvierais. Pero la habéis matado y agoniza entre los parabienes que atesoráis gracias a la generosidad de vuestro amo, el sistema. Os mantenéis en el autoengaño permanente para aprovecharos del mismo sistema que os esclaviza y del que vuestros cuerpos sin alma se alimentan insaciablemente. Nosotros, como los piojosos, nosotros somos los piojosos, vosotros los zombies de esta democracia. Andáis rapiñando carroña y no sabéis hacia dónde. Y no queremos ser como vosotros porque somos piojosos, pero sabemos cuál es nuestro lugar. Por el contrario, vosotros cada noche hacéis esfuerzos para convenceros de que no queréis ser como nosotros.
aunque somos vuestra única razón de ser. El sistema os ha engendrado para que ocupéis nuestro lugar y así los piojosos quedemos marginados, enterrados y aplastados. Pero somos hombres y mujeres reales y somos parte de la sociedad que ha decidido movilizarse porque en vuestro egoísmo y soberbia ha llevado a la patria a la debacle. Habéis pactado y transigido con vuestro reverso que llamáis izquierda y a la que admiráis inconscientemente. La derecha siempre ha admirado a la izquierda, ¿no? Se les cae la baba, ¿eh? Les gustaría ser la izquierda. Y a la que admiráis inconscientemente porque ella sabe quién es y lo que quiere. La izquierda, vuestra hermana mayor y madrastra, al menos ostenta un proyecto, falso, pero un proyecto de hombre y sociedad. Vosotros, la derecha, solo tenéis como ideal rebuscar entre las ubres del Leviatán y saciaros de sus pestilentes enjundias. Vosotros, perfumados e institucionalizados, siempre estaréis subyugados a esa izquierda a la que queréis, decís, combatir, porque sois acomplejados, cobardes e hijos de la misma mala madre que siempre os ha tratado como segundones. La izquierda siempre tratará como segundona a la derecha, por mucho que pretendan dejarse perdonar. Por eso nos odiáis a los piojosos. Insisto, podríamos sustituir piojosos por carlistas, con toda la paz. Por eso nos odiáis a los piojosos, porque solo nos arrodillamos ante Dios, no ante vuestros dioses que dicen representar al pueblo, ídolos que creáis y destruís con la misma facilidad que se desvanece el polvo. Nosotros nunca tendremos dinero de las subvenciones, ni lo queremos. Nuestra dignidad no nos permite adorar al dios Mamón. Sacrificamos nuestros patrimonios, nuestra imagen pública, nuestras vidas profesionales, y vosotros simplemente medráis. Sirviendo servilmente, nos atacáis por la espalda obedeciendo a vuestra dominadora, que es la izquierda. Partido Socialista, nuestra cuestión concreta en Cataluña, de la que sois una sombra malformada, inconsciente y deplorable. Utilizáis su lenguaje e insultos para que no os acusen de fachas, epíteto del que desconocéis su significado, hay un artículo dedicado a qué significa facha, para que no os acusen de fachas, como niñatos anormales os acusáis a nosotros de ser los fachas, los intolerantes e integristas. Qué imbécil el que acoge el lenguaje de su enemigo por debilidad mental o pavor existencial. No, sentiros defraudados, no somos fachas, somos piojosos. Nos rehuís, pero cuando no os queda más remedio, os sentáis con nosotros. Os repugna, no lo hacéis por gusto, sino porque os lo ordenan. Sois mediocres peones al servicio de un sistema que no dudará en sacrificaros cuando llegue el momento. El Estado, por definición, no soporta a la sociedad a la que dice representar. Y cuando la sociedad se moviliza, lo que hacíamos en Cataluña, recrea falsas representaciones de ella para que los piojosos nunca tengan protagonismo. Os llenan vuestros estómagos de vil metal cuya digestión provoca sonrisas hieráticas hipócritas, fácilmente reconocibles. Cuando os acercáis a nosotros, porque venían a pactar y vamos a hacer las manifestaciones, cuando os acercáis a nosotros decís que es porque defendemos lo mismo. Reclamáis unidad cuando lo que deseáis es ser los únicos. Pero la verdadera realidad es que queréis que dejemos de ser piojosos y adoremos a vuestro amo, perfumado con las galas de la rendición y traición de nuestros principios. Decís que todos somos lo mismo, pero vosotros soñáis con ser los escogidos, la derecha, que salvará la democracia. Nos halagáis, cuando os conviene, pero solo soñáis con fumigarnos y exterminarnos cuando ya nos sirvamos para vuestra oscura causa. Eso es lo que hemos vivido en carne viva en Cataluña. Sentimos decepcionaros, pero no somos de los vuestros, ni de derechas ni de ultraderecha. Solo somos piojosos. Vuestra ceguera os impide ver que nosotros fructificamos la historia. Somos nosotros los que hemos fructificado la historia. Y vosotros sois infecundos por naturaleza. Nuestra divisa es la entrega y la vuestra, el entreguismo. Nosotros queremos defender nuestros ideales en la calle y la verdad en las inteligencias. Y vosotros queréis proteger vuestros intereses en los despachos, dominando cerebros lobotomizados y creando verdades políticamente correctas. Nosotros, los piojosos, no somos pedantes ni demagogos como vosotros, pues hemos mamado la sabiduría llana del pueblo sencillo y sufriente y ya no se nos puede engañar ni seducir.
No entendemos intrigas cortesanas, de negociaciones ocultas, ni de dobles lenguajes. Los piojosos solo tenemos una palabra, y es inquebrantable como el acero forjado en los hornos del corazón de la patria. Cuando los piojosos hablamos de España, esta palabra da vida a nuestros corazones y rejuvenece nuestro espíritu. Cuando vosotros mentáis España, la vacuidad de vuestra expresión facial es reflejo del hondo vacío de vuestra ánima. Mancilláis sin escrúpulos lo que más amamos, lo sabéis y no podéis negarlo. Ahora queréis caminar con nosotros, pero sin nosotros. Deseáis que el camino sea breve para que nadie os vea transitando con los piojosos, pero nos necesitáis, porque tenéis miedo, vosotros los perfumados que os peináis hacia la derecha, los conservadores de vuestros míseros privilegios, los liberales que conspiráis para esclavizarnos física, moral y políticamente. Ahora que vienen tiempos de agitación y terror, creéis que os protejamos, que nos los pedían en las manifestaciones, que van a venir, protegednos, vosotros, los de Somatén, los de no sé qué, protegednos. Ahora que vienen los tiempos de agitación y terror, queréis que os protejamos. Obscenamente suplicáis que seamos vuestra carne de cañón, y sin embargo ya estáis planeando apuñalar a los supervivientes cuando el peligro pase. Nos lo habéis hecho tantas veces, durante tantos siglos, que no nos descoge desprevenidos. Por algo somos los piojosos, por algo seguimos existiendo. Vosotros, acabando, los perfumados institucionalizados, que nunca habéis luchado en las calles ni desangrado en los campos de batalla, vosotros veis la política como el tablero de ajedrez en la lejanía, donde sacrificar fichas sin escrúpulos para seguir agarrados a las mamas del sistema. Vosotros creéis tenerlo todo y no tenéis nada. Nosotros, los piojosos, materialmente no tenemos casi nada, pero espiritualmente lo tenemos casi todo. Al menos casi todo lo que se necesita para ejercer la verdadera política. Tenemos la honra, la hermandad, la altivez, la caballerosidad hispana y sobre todo la humildad. Nosotros somos Quijotes y vosotros vulgares Sanchos. No buscamos ningún premio, ninguna recompensa, ningún despacho. Somos piojosos pero libres. Somos esos héroes anónimos de la historia que solo Dios reconocerá. Vosotros, perfumados e institucionalizados, vividores del cuento y de las cuentas, despojo de la humanidad que habéis endiosado, seréis borrados de un soplo por el viento de la historia. Y nosotros, los piojosos, los parias y todos los epítetos que queráis vomitar sobre nuestra dignidad, sobreviviremos como lo hemos hecho durante generaciones y generaciones, porque nosotros estamos arraigados a la tierra patria y vosotros os sustentáis simplemente en la nada. No sois nada, nunca lo fuisteis y nunca lo seréis, excepto los peones de una inmensa revolución que nunca alcanzaréis a comprender, pues vuestra visión solo llega a la nómina que recibís en cuanto esclavos del sistema al que servís. Solo os pedimos que nos respetéis a nosotros, los piojosos. No nos interesáis, la derecha y todos los conservadores, los liberales, no nos interesáis, no nos tentáis, no nos apetece siquiera ver vuestro rostro farsante. Podemos existir sin vosotros, que no al revés, que nos necesitáis para que la izquierda os perdone por ser los moderados y tolerantes que se rinden a sus exigencias. Como la caridad obliga, nosotros los piojosos debemos daros un amoroso consejo. Nunca nos provoquéis, nunca nos menospreciéis y sobre todo nunca se os ocurra intentar manipularnos. Recordadlo siempre, somos piojosos. Manteneos alejados para preservar vuestra burguesa honorabilidad democrática y perfumada. Bueno, Alex está un poco enfadado para escribir esto, pero bueno, son cosas que salen del corazón porque las vives en tu carne y ves como todas estas manipulaciones, El último capítulo, y acabo, está dedicado a la venganza del carlismo, entre comillas. Este artículo lo escribí cuando, una vez más, alguien pues escribía los independentistas, los herederos de los carlistas y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿cuál es la venganza del carlismo? Entonces parecerá un poco paradójico, bueno, porque digo que el carlismo siempre fue derrotado, evidentemente. Incluso en la paz, en la cruzada del 39, pues fuimos derrotados. Pero
Carlismo tiene su peculiar, entre comillas, venganza, no como palabra despectiva, evidentemente, sino metafórica y, pues sí, si me permitís lo leo, el final solo. Hoy siguen, para entender esto, ¿por qué la venganza? ¿Cuál es la venganza del carlismo? Y digo, la venganza del carlismo es que como hemos sido derrotados no estamos en la sociedad, y como no estamos en la sociedad ha caído en sus propias contradicciones al no tener un referente de lo que tiene que ser la sociedad y que representaba el carlismo. Y por lo tanto, sin el carlismo, una vez derrotado el carlismo, una vez ocultado, aplastado o minimizado el carlismo, la sociedad tiene que sufrir sus contradicciones. Si me permitís, el carlismo siempre fue derrotado, incluso en sus aportaciones a la victoria de la cruzada del 36-39, que culminaba en el 39. Los enemigos del tradicionalismo fueron externos, pero también internos. El tradicionalismo político español, que había sobrevivido a tres guerras, dos repúblicas, monarquías apócrifas como la de don Amadeo Saboya y restauraciones borbónicas contra natura, acabó derrotado por su propio idealismo e ingenuidad. ¿Quién podía imaginar que los que se beneficiaron de la sangre de los requetés vertida en mil campos de batalla o en las cunetas de la retaguardia deshonrarían ese holocausto por la moda de un régimen o los beneficios de un cargo? ¿Quién podría imaginar que los eclesiásticos que fueron salvados y recuperaron sus prebendas fueron después los que prefirieron pactar con las nuevas modas? Fueron la de los cristianos por el socialismo, estas modas, fueron las de los demócratas cristianos. Las familias carlistas nutrieron durante siglo y medio los seminarios, conventos y monasterios, así como los martirologios y las causas de los santos de España. Todo ello ha sido pagado con el silencio o con el menosprecio de los que deberían llorar agradecidos. Hoy siguen existiendo carlistas y sigue existiendo carlismo, quizás no como antaño, quizás sin ser percibido como un peligro para el sistema imperante. Pero estas mismas líneas, que escribo, son prueba de esta existencia. Existimos. Y de un modo misterioso, sin apenas saber cómo describirlo, también existe, entre comillas, una venganza de este carlismo por todos combatido, por todos menospreciado y por casi todos olvidado. Extraña venganza, y no al uso de la de Don Mendo, precisamente. Aunque ciertos tintes tragicómicos de esta revancha, más trágicos que cómicos, podemos rastrear en nuestra misérrima cotidianidad política. Salto un poco. Esta es la venganza del carlismo. No estar presente en la vida pública, política, dejando en evidencia las inevitables contradicciones de los que nos combatieron. Como buena parte de las posturas políticas actuales nacieron contra el carlismo, es así. Ahora, sin él, se vuelven estultas, desafinadas, ridículas. Claro, el sentido del liberalismo, el sentido del socialismo, el sentido del anarquismo era luchar contra la catolicidad y la religión y la tradición. Desaparecidas estas, ¿cuál es tu objetivo vital? Nada. Los carlistas de Macha Martillo, que tomaron sus caballos y fusiles, eran monárquicos, y no porque sí. Esa monarquía consagraba una tradición que ponía lo político al servicio y defensa de la religión. Los hombres que vistieron pobremente y calzaron sus alpargatas para defender a su rey, lo amaban sinceramente como persona, pero aún más a la institución que representaba, y porque la institución que representaba, esa institución, perdón, representaba autoridad, orden, historia, patrimonio espiritual, patria. Y aunque la dinastía legítima a la que sirvieron no pudo ocupar el trono y experimentó un amargo exilio, la monarquía legítima siguió teniendo seguidores a miles. Hoy, cruel venganza, la dinastía liberal ha tenido que apoyarse ya no en monárquicos, sino en juancarlistas. Qué triste, una monarquía que no se apoya en monárquicos, ¿no?, sino en esos personalismos. Avergonzados, juancarlistas avergonzados de haberlo sido ahora. Y ahora en felipistas ocasionales. Su devoción monárquica no es tal. Lo vimos en algunas manifestaciones. ¡Viva la Constitución! ¡Viva Felipe VI! ¿Qué piensas? ¿Tú qué sabes de la monarquía? ¿Tú qué sabes lo que es amar una institución que ha vertebrado toda la historia de España, ¿no?
su devoción monárquica no es tal, sino una filiación personalista y sin convencimiento. Todos los que gritan viva Felipe VI, si llegara la República Tercera, la Tercera República, gritarían viva la República, no sé qué, la menor duda. Y no tanto por lo que representa la monarquía, ahora son felipistas de forma pasional, y no tanto por lo que representa la monarquía, sino por el pavor que les produce los enemigos de ella. La monarquía ilegítima no se sostiene en un amor de un pueblo monárquico, sino en el temor a una descontrolada república podemita. Hago las referencias a los tal, pero quiero, ya estoy acabando, dar un salto. Diferentes venganzas del carlismo. La venganza del carlismo, en su versión más cruel y trascendente, viene provocada por haber sido arrinconado, denostado, humillado por la propia Iglesia a la que tan generosamente sirvió. Parte de las estructuras humanas de la Iglesia eterna optaron en su momento por la cómoda convivencia con el poder y las novedades. Tradición sonaba rancio y obligaba demasiado. Los tiempos son tentadores y acomodaticios. Primero se abandonó el carlismo por el integrismo, gracias a los jesuitas que convencieron a todos los carlistas que se pasaran al partido integrista. Este acabó integrándose en el restauracionismo borbónico liberal que había combatido. Sin darse cuenta y acompañados por jesuitas que hicieron de parteras, dieron la luz a la democracia cristiana y a las formas cristiano-demócratas sobre las que se asentó el nacionalismo conservador anticarlista. Hacerse al mundo, una vez, en vez de combatirlo, primero provocó alegrías en estos sectores, estos hombres de eclesiásticos, de que se menospreciaron el sentido católico y de la tradición carlista. Prebendas, recibieron prebendas, beneplácitos, acercamientos a la dinastía que había profanado el trono, pero luego llegó el cobro de las deudas. Aceptaron la libertad de cultos, la pérdida de la unidad católica, ceder en todo ante el modernismo y el perennemente condenado liberalismo. Los únicos que supieron estar a las duras y a las maduras siguieron siendo las familias carlistas, que continuaron entregando sus hijos e hijas para acrecentar las órdenes religiosas, el clero regular y diocesano, o expandir miles de asociaciones católicas por toda España para la defensa de la fe. Esto es así, si no hubiera sido por el carlismo, no hubiera habido cientos y miles de conventos llenos y a rebosar de vocaciones que salían de las familias carlistas. Esto lo conocemos especialísimamente en Cataluña y Vascongadas. Los enemigos pagaron tanta ofensa, martirizándolos en el 36. Los amigos simplemente les pagaron con el menosprecio y el olvido. La Iglesia, que no quiso tener en cuenta el carlismo, lo menospreció. El carlismo, que insisto, había llenado los seminarios, había llenado los conventos, había dado tanta gloria a los martirologios, pues no fue tenida en cuenta. Y eso llevó a que tantos y tantos desorientados confundieron, ya en los años 60, 70, la religión tradicional con la política moderna. Dice, la confusión provocada por los que debían iluminar a su pueblo fue tal que un día, y esto lo sabemos todos, si lo habéis vivido vuestros padres o abuelos, un día las familias de la tradición dejaron de entregar sus hijos a la Iglesia, y se secaron los seminarios, y se vaciaron los conventos, y es la Iglesia que vivimos hoy en día. Tantos y tantos desorientados confundieron la religión tradicional con la política moderna. Llegada la transición del 78, muchos creyeron que la democracia era el reino de Dios en la tierra y los partidos políticos las nuevas parroquias. España se llenó de políticos, por desgracia muchos de ellos provenientes de familias carlistas, que acabaron defendiendo lo que sus padres y abuelos habían combatido. España se llenó de políticos y funcionarios y se vació de sacerdotes y religiosos. Hoy la Iglesia jerárquica llora su debilidad y esterilidad, pero es incapaz de reconocer los errores que han llevado a la presente situación. Y ahora sí que acabo con el último párrafo. El carlismo se ha vengado, entre comillas, de las derrotas y humillaciones infringidas, como hemos dicho, por propios y extraños. Esta venganza consiste en no estar, por no haber sido invitado, antes bien expulsado por los que deberían agradecer perpetuamente su existencia.
La España que agoniza hoy es la España que no quiso beber de la savia que portaba el tradicionalismo. Sin él no hay España y tan solo nos queda un Estado quebrado, una sociedad moralmente herida de muerte y una patria languideciente en su identidad y unidad. Cuando no se quiere la cura, el avance de la enfermedad mortal es inevitable. Ni felipistas ni constitucionalistas son medicina, sino apenas tiritas que pretenden unificar un cuerpo desgarrado y un alma disuelta. Sin la tradición no hay esperanza ni salvación. Ahora solo nos queda el absurdo e impuesto optimismo del que está al borde del precipicio y prefiere agarrarse a las frágiles hojas caducas que a una, me refiero a la Constitución, que a una fuerte raíz por donde discurre la fuente de la vida. Sin tradición solo hay muerte. Así lo habéis querido, esta es nuestra involuntaria venganza. Muchas gracias.